Fueron diversas familias de Calama que se agolparon en el centro más importante de eventos de la ciudad. Es el Parque Loa, que recibió a cerca de 40.000 personas, de acuerdo a lo que señala la Corporación de Cultura y Turismo, niños que saltaron, bailaron y disfrutaron de una serie de actividades en torno al cierre del Festifam 2018. Muy contenta, creo que muy satisfecha del resultado que hemos obtenido. Lo más importante es ver a la familia feliz, a los niños felices, ellos lo están disfrutando demasiado. Y la corporación, bueno, en esa búsqueda siempre está de buscar momentos y espacios en que los niños y la familia puedan disfrutar de cultura, de entretención, de todo lo que ven. Hemos superado las expectativas del año pasado con respecto a juegos, con respecto a animación, y así vamos a ir creciendo. Esperamos ir cada día originando más espectáculo para cada una de las familias calameñas. Cabe recordar que esta iniciativa y producto del Frente de Mal Tiempo debió postergarse y luego ser modificado en su fecha, pero pese a eso, la familia de Calama respondió a esta iniciativa familiar. Que nuestra gente, que la familia calameña necesita de estos espacios. Estos esfuerzos se hacen pensando en los niños, pensando en la familia, pensando en la ciudad, porque sin duda una ciudad que por muchos años ha carecido de generar espectáculos, de generar momentos agradables, que esto también es cultura, esto está, también está dentro e inserto dentro de las actividades que debemos programar para Calama. Así que estamos felices, este es un día de entretención, un día de alegría, un día feriado. Yo he visto las caritas de los niños, están pero disfrutando, porque además tenemos juegos para todas las edades. Tenemos un área de mini kids, de niños más grandes. Además, incluimos en esta ocasión juegos que son juegos con agua. Así que también los niños aquí en la periferia y en la afuera del Parque Loa están los juegos donde los niños están disfrutando, se están bañando, se están mojando. Hay otro lugar donde están, hay unos pequeños botes también para que ellos puedan disfrutar este día. Estamos regalando helados, fruta. Quiero agradecer el trabajo también de la Comdes, de Corporación Municipal de Desarrollo Social, que nos está apoyando. Juegos inflables y acuáticos, pinta caritas y pintuñitas, globofexia, helados, colaciones saludables, cuentacuentos, cabina de fotos, concursos gastronómicos, baile entretenido y shows infantiles fueron algunos de los eventos y actividades que se realizaron en esta fiesta calameña, en donde la familia pudo disfrutar junto a sus hijos y toda la comunidad.